Querida comunidad, voy a pedir una dispensa de ustedes que tan generosamente se han congregado esta noche aquí en el Coliseo Deportivo del barrio La Esperanza para hacer unos comentarios sobre la intervención que acaba de tener el presidente Petro en Bogotá. Por supuesto, todos los colombianos tenemos dolores. ¿Cómo vamos a negar o a confrontar el dolor de una mamá a quien le mataron un hijo, o lo asesinó un militar violando a su bebé, o la guerrilla, o los paramilitares, o la delincuencia común? Un porcentaje muy alto de los colombianos tenemos dolores por lo que hemos vivido en carne propia y por lo que han sufrido todos nuestros compatriotas. Sobre los falsos positivos, primero debo recordarle al país que yo no nombré ministros amigos, tampoco para que me atraparan. Los 5 ministros de defensa se escogieron por sus méritos. Debo recordarle al país que nunca desautoricé una sanción que quisiera imponer un ministro de defensa. Ellos fueron plenamente respetados por mi persona para tomar decisiones sancionatorias contra personas de cualquiera de las fuerzas militares y de la policía. Quiero también recordarle al país que tomamos decisiones oportunas. Cuando empezaba nuestro gobierno ya estábamos mejorando la seguridad. Entonces empezaron ONGs internacionales desafectas a nuestras ideas a anunciar que se asesinaba a campesinos inocentes y que no se daba de baja delincuentes. Habíamos propuesto una política de seguridad democrática que premiaba la desmovilización y exigía el cumplimiento de los derechos humanos. Y en el momento de estas denuncias, exigimos que cuando hubiera una baja en combate, ese cuerpo no lo movieran las Fuerzas Armadas, sino que esperaran al CTI de la Fiscalía. A la Comisión de la Verdad tuve oportunidad, no obstante que no la reconozco, porque el desconocimiento del plebiscito y la circunstancia de haber enfrentado un plebiscito popular, un elemento tan importante de participación ciudadana, con una proposición del Congreso, le quitó toda la legitimidad a ese proceso de la VAN. En mi intervención ante esa comisión, expresé todas las decisiones que nuestro gobierno tomó, cada una en su momento, en favor de los derechos humanos. En octubre de 2008, una noche me visitó el ministro de Defensa con un grupo de altos funcionarios y de altos comandantes del ministerio. Me presentaron 27 casos de personas que podían estar inmersas en falsos positivos. Solamente uno de ellos podría tener responsabilidades penales, los demás por responsabilidades administrativas. Sin que me lo pidieran, tomé la decisión, por el bien del país, de la seguridad democrática y por los derechos humanos, de desvincularlos de las fuerzas. Esa reunión terminó casi a las 12 de la noche. A las 7 de la mañana estaban despedidos. Y lo hice con dolor, porque quiero mucho a los soldados y policías de Colombia. Desde la oficina del doctor Francisco Santos, entonces vicepresidente de la República, con personas muy importantes en la protección de los derechos humanos, se trasladaron centenares de denuncias a la Fiscalía, a los organismos nacionales e internacionales sobre quejas que llegaban a la vicepresidencia. Más adelante, también en 2008, en la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá, territorio de Naciones Unidas, una extraterritorialidad, recibí el testimonio de un capitán activo de las Fuerzas Armadas, quien dijo que en la brigada de Ocaña, para tener complicidad con el narcotráfico, asesinaban campesinos inocentes y los hacían pasar por narcotraficantes. Tan pronto salí de esa reunión, lo anuncié al país, lo denunciamos. Y los integrantes de esa brigada responsables de esos delitos fueron a la cárcel. Después, en 2010, apareció el delegado de Naciones Unidas a decirme que en los últimos años ya no había habido sino 4 quejas, pero que no eran trascendentes. Le dije,
no debería haber una sola. Nuestro esfuerzo fue de todas las horas. Entonces se dice, no, es que no tomaron decisiones oportunas. Y muchos de los responsables al final de nuestro gobierno quedaron en la casa. Entre 1.800 y 2.000 personas de las Fuerzas Armadas fueron llevados a la cárcel de nuestro gobierno. ¿Quién los liberó? La gente, porque propusieron una trampa a la verdad. Primero, igualaron a las Fuerzas Armadas de Colombia que han sido democráticas, que no han sido beneficiarias de impunidad, las igualaron con el terrorismo. Mientras un guerrillero al reconocer que asesinó, reconoce lo que normalmente hacía, para un militar reconocer que cometió un delito es reconocer algo contrario a su deber ser. Hemos conocido recientemente el caso de un militar que hace no muchos años lloraba en las cadenas de televisión diciendo que era inocente. Pero ahora, como ya está libre para que la JEP le mantenga la libertad, dice que sí, que él es responsable de falsos positivos. Ojo, porque Uribe exigía mucho. Por supuesto, yo exigía resultados con transparencia. Era mi deber. ¿Cómo no iba a exigir resultados en un país que tenía una tercera parte en poder de la guerrilla, una tercera parte en poder de los paramilitares y la otra tercera en tierra? Y yo exigía resultados en todos los campos de la administración, queridos ciudadanos. Ustedes lo saben, ¿qué ocurría aquí? ¿Cómo estaban estas carreteras? ¿Cómo circulaban a las personas en la misma ciudad de Villavicencio? Yo recuerdo que días antes de mi elección presidencial, en pleno centro de Villavicencio destruyeron a Radio Sur. Aquí estuve ese día, queridos ciudadanos. El presidente Petro, como algunos de mis críticos o muchos, dicen que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes. Además, nuestra política siempre, siempre prefirió la desmovilización. En efecto, hubo 53.000 desmovilizados. 53.000 desmovilizados. Hubo 39.000 capturados y 13.000 dados de baja. Siempre, de principio a fin, preferimos la desmovilización como consta en las estadísticas oficiales y de la comunidad internacional. Las acusaciones por falsos positivos también están acompañadas de falsas acusaciones contra las Fuerzas Armadas. Hay casos graves con testigos que conocieron personas que estaban en la criminalidad, que fueron dados de baja por las Fuerzas Armadas y que hoy son considerados víctimas inocentes, víctimas de falsos positivos. Tan grave un falso positivo como el número que sea, con uno es suficientemente grave, pero también tan grave desacreditar a nuestras Fuerzas Armadas con falsas acusaciones. Quiero recordarle al país que nosotros redujimos el homicidio de 28.000 a 15.000, los secuestros de 2.800 a 124. Más adelante me voy a referir al tema de los líderes sindicales, tema que fue tratado hace aproximadamente 2 semanas por el presidente Petro. Los paramilitares, ¿de dónde nacieron? Durante muchos años el país estuvo golpeado por la guerrilla. Los gobiernos de Colombia, de muy buena fe, hacían constantes llamados a la paz y eran llamados que no podían, no conseguían una rectificación de la guerrilla. Y las guerrillas avanzaban y maltrataban al país. Eso y la falta de protección efectiva a los ciudadanos llevó a que en muchas partes se crearan grupos de autodefensa. Esos grupos evolucionaron y se convirtieron en un paramilitarismo tan cruel como la guerrilla. El gobierno que desmontó al paramilitarismo fue el gobierno nuestro. Yo tengo que decir que el presidente Petro nos ha brindado protección a los miembros de la oposición. Yo no tengo quejas sobre eso. Y él la tuvo, como la tuvieron todos los miembros de la oposición durante mi gobierno.
en algún debate con el presidente Petro en el Congreso, le escuché decir que él se había ido a hablar con Carlos Castaño porque lo iban a matar. En mi gobierno no lo tuvo que hacer, porque mi gobierno fue el que desmontó los paramilitares y le dio protección. Le dio protección efectiva a la oposición. Pero hay un riesgo muy grande de un nuevo paramilitarismo. En el Caquetá, los ciudadanos se quejan porque ha vuelto la extorsión, el secuestro. Todavía ahora la seguridad está afectándose desde el año 2013. Ha vuelto la extorsión y ha vuelto el secuestro, queridos ciudadanos. Y lo que más preocupa es el debilitamiento de la fuerza pública y el fortalecimiento de las guardias indígenas y de los guardias campesinos. Si se sigue debilitando la fuerza pública, se apela a desacrecer guardias indígenas y guardias campesinos, lo que va a tener el país es una proliferación de nuevos paramilitares, de grupos privados de seguridad. Eso será la derrota de la institucionalidad. Tan grave un paramilitarismo socialista como aquel paramilitarismo que se desmontó en nuestro gobierno. Quiero hablar sobre un tema, sobre los guardias indígenas. Por supuesto, la Constitución los permite. La guardia indígena tiene un mandato constitucional e histórico: cuidar los valores de las comunidades ancestrales. Pero la guardia indígena no está autorizada para delinquir ni dentro de los resguardos ni por fuera de los resguardos. Lo que pasó en la revista Semana es muy grave, porque la guardia indígena entró allí a delinquir. No delinquió en un resguardo indígena, delinquió en un medio de comunicación. Y esa guardia indígena estaba en Bogotá, llevada por el gobierno. ¿Qué significa eso? Que se está procediendo como con una actitud criminal. Que esa guardia indígena procedió allí como un paramilitarismo, invitado a llegar a Bogotá, estimulado por el gobierno. Eso no se puede permitir. Es de la mayor gravedad, estimados ciudadanos. O procedió como con los colectivos de Chávez, que eran el brazo criminal del régimen socialista de Venezuela. Y quiero hablar de lo que pasó en el gobierno del presidente Duque. Cuando el presidente Duque llegó, inmediatamente lo amenazaron con protestas. Y hubo dos momentos muy difíciles del país. En el primero, uno preguntaba cuál es la razón de estas protestas si el gobierno acaba de llegar. En el segundo, se discutía un tema de una reforma tributaria y en ambos casos se destruyó buena parte del país. El primer movimiento destruyó gran cantidad de estaciones del Transmilenio Bogotá. El segundo casi acaba con la ciudad de Cali y con la economía vallecaucana. Voy a referirme allí al presidente Duque y al presidente Petro. El presidente Petro promovió esa protesta y entonces después apareció que la violencia se dio como una reacción emotiva de quienes estaban protestando por acciones de la policía. Hay que recordar que esa protesta fue penetrada, fue financiada por el narcotráfico, por grupos guerrilleros. Esa protesta se sembró con el virus de la violencia. Esa destrucción tan grande no se explica como una reacción espontánea y emotiva de la juventud, porque la policía procedía de tal o de tal manera. Por favor, esa destrucción muestra que esa protesta llevaba un propósito, una premeditación de destrucción de la violencia. Eso hay que dejarlo claro que el país. Creo que el presidente Duque, y lo hablo con aprecio por el presidente Duque y con respeto por el presidente Petro, creo que el presidente Duque difiere del manejo, porque él, por respetar la protesta, no disuadió la violencia. Y quiero recordarle al país que cuando yo fui presidente se permitió la protesta. Nunca se cercenó la protesta, pero se evitó la violencia. Los indígenas podían protestar
venían de Cali a Popayán, pero no se les permitía violencia. Trataban de invadir tierras y las fuerzas armadas no lo permitían, queridos ciudadanos. El país tiene que dejar claro que una cosa es la protesta y otra es la violencia. Es muy grave estimular la protesta sembrándole violencia, y no le conviene al país que en nombre de la protesta, del respeto a la protesta, no se disuada la violencia. Pero tengo que decir que es injusto seguir con ese discurso de responsabilidad al presidente Duque y a sus ministros de defensa. Sería tanto como responsabilizar hoy al presidente Petro de los líderes sociales que han asesinado durante su gobierno. Esto parece una fuerza inercial de violencia que el país tiene que parar. Por supuesto, paran las propuestas de paz, pero eso no funciona si se debilitan las fuerzas de seguridad del Estado. Quiero referirme a los sindicalistas. Hace 2 semanas el presidente Petro asusó al odio de clases. Así lo entendimos quienes lo escuchamos. Y afirmó que los presidentes de corbata habían dejado asesinar sindicalistas. Estas cuentas son irrebatibles. Cuando asumí la presidencia, ese año se asesinaron 200 sindicalistas, sumando trabajadores sindicalizados de empresas, más maestros sindicalizados, 200. El último año habríamos querido ser 14. La reducción fue de 200 a 14. Cuando empezamos, había un solo asesino preso. Cuando terminamos, había 200 presos. Gastamos el 30% del presupuesto de seguridad de las personas protegiendo a los trabajadores y a los maestros. Creció en 800.000 el número de afiliados a los sindicatos. Cada mes me reunía para ver cómo iba esa política que habíamos diseñado con la OIT de protección a los trabajadores colombianos. Me reunía con las centrales obreras, incluidas la CUT y FECOBE, que tanta oposición mantienen a mis ideas, queridos ciudadanos. Nosotros le hacemos una oposición a la reforma del presidente Petro. No estamos de acuerdo con esa reforma. Y esto no se puede estar a toda hora llevando al terreno de evitar la discusión de esa reforma de cara al país y de seguir con el uso politiquero de campaña, del uso politiquero de las víctimas para efectos de campaña, queridos ciudadanos. Dice Uribe responsable. Ya expliqué cómo procedí en la elección de los ministros, cómo nunca los desautoricé, cómo mis instrucciones, mis pedidos de eficacia, eran pedidos de eficacia con transparencia. Nunca estimulaba el delito, ni en mi lenguaje, ni en mi lenguaje verbal, ni en mis acciones, ni en mi lenguaje corporal, queridos ciudadanos. Por supuesto, quienes desde la academia, desde la política, algunos de ellos convertidos en un partido político, como el padre de Ruh y los integrantes de la Comisión de la Verdad, dicen que yo debería asumir responsabilidades. Qué poco me conocen. Ignorarán cuando asumí la responsabilidad del bombardeo a Ecuador, o aquel doloroso momento cuando asumí la responsabilidad del fracaso en el operativo de rescate de unos secuestrados, donde murieron el gobernador de Antioquia, doctor Guillermo Gaviria, el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y 9 integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Cada que tuve que reconocer responsabilidad, lo hice. No hagan politiquería con el tema de las víctimas, que en ese gobierno nuestro, las cifras muestran que se hizo una gran reducción de la violencia. Nosotros no estamos apegados al pasado, pero luchamos por el mejoramiento continuo de nuestro país, sin destruir lo bueno. Los presidentes de Colombia han sido los luchadores por la paz. En un libro reciente que publicó el partido, hice el ejercicio de mostrar cómo desde el general Rojas Pinilla hasta el gobierno del presidente Duque hicieron esfuerzos por la paz que no se frustraron por los gobiernos. Excepcioné el gobierno de Juan Manuel Santos, porque fue un gobierno que nos engañó y
y el resultado del narcotráfico y de criminalidad muestra que para nada sirvió el acuerdo de La Habana. Por favor, no podemos, en nombre de la crítica, ponerle cortinas de humo a las realidades. Quiero terminar con esto, al oído de mis compatriotas. Alberto Lleras solía decir, nadie puede inventar una nación nueva sin sus cimientos, sin sus ruinas, sin saber que nuestros padres y nuestras madres han trabajado, vivido y sobre todo sufrido sobre esa nación. A todos muchas gracias. Seguimos con nuestros candidatos a Tierra Esperanza.